Hola buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del Cinefilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace poquitos días os puse en la pestaña de comunidad una nueva encuesta para definir cuál de los cinco directores que os expuse entre Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Ridley Scott, Alfred Hitchcock y John Ford ¿Cuál de todos ellos era el elegido para crear un nuevo ranking de las 10 mejores películas de todos estos directores? Al igual que hicimos ya hace un tiempo, hace ya unos meses, sobre cuáles eran las mejores películas de Steven Spielberg, y también teniendo en cuenta en la sección de vuestras preferencias cuáles eran los vuestros directores favoritos, además de Steven Spielberg, el otro director que salió en segundo lugar como vuestro director favorito fue el británico Alfred Hitchcock, Sir Alfred Hitchcock. Y realmente pues dentro de esta nueva encuesta no ha habido ninguna sorpresa. El director que habéis preferido, ya se puede dejar la encuesta como cerrada, con prácticamente ya 570, 570 y tantos votos, realmente el director que ha salido elegido ha sido Alfred Hitchcock con más del 30% de los votos. Evidentemente yo sabía si, sí, evidentemente erais coherentes con la encuesta anterior, con el, el vídeo de vuestras preferencias, que si Alfred Hitchcock era el segundo director favorito para vosotros, era lógico que Alfred Hitchcock saliera como el ganador de esta encuesta. Y debido a vuestros gustos y vuestras preferencias, pues ha sido Alfred Hitchcock el director elegido para el ranking de las 10 mejores películas de este gran director. Hablar de Alfred Hitchcock pues es hablar pues lógicamente de uno de los grandes directores y seguramente el mejor realizador de la historia del cine. Ver una película de Alfred Hitchcock para mí siempre fue pues ver el trabajo de un profesional realmente como la copa de un pino. A la altura de Alfred Hitchcock ha habido muy pocos directores en la historia del cine. Podemos hablar del ruso Sergei Einstein, del norteamericano David Ward Griffith, del mismísimo John Ford o de directores como Cecil B. DeMille, como Raoul Walsh o como Howard Hawks, por citar algunos de ellos. Y que todos ellos tienen pues, un denominador común y es haber trabajado en el cine mudo. Haber trabajado en el cine mudo no era un hándicap, sino era una ventaja ya que todos ellos eran directores muy visuales que podían expresar o que podían contar una historia únicamente creando imágenes, y que además el sonoro lo que convirtió a sus películas fue en un auténtico tour de force, es decir, que ya no solo narraban a través de las imágenes, sino que cargando la película también de diálogos, podían expresarse argumentalmente y narrativamente con una riqueza y con un volumen muchísimo más contundente que otros directores posteriores a todos estos que os acabo de mencionar. Ver una película de Alfred Hitchcock, El gran maestro del suspense, es una película o ver alguna de sus películas es como ver un film donde Alfred Hitchcock realmente le da al espectador la información que le está negando a los protagonistas de todos sus films. Así es como crea el suspense, la tensión y la atmósfera Alfred Hitchcock, dándonos a nosotros una información que carecen de la que carecen sus protagonistas y creando una situación de incertidumbre en el espectador en todo momento. Ver una película de Alfred Hitchcock es ver como un gigantesco lienzo en el que todos los detalles están pulidísimos la interpretación, los detalles, una planificación absolutamente sublime y un lenguaje narrativo inigualable, donde toda clase de planos se dan la mano y en el que to en todas las secuencias fluyen a la narrativa de un modo tan natural que los acontecimientos van cayendo uno detrás del otro, prácticamente sin que los espectadores se enteren. Ver una película de Alfred Hitchcock es ver grandes obras de arte, ya no solo cinematográficas, sino de la gran cultura del siglo XX. Si realmente el cine ha sido la, el, el gran arte del siglo XX, sin duda Alfred Hitchcock ha sido uno de sus grandes artistas, junto con todos los directores que acabo de mencionar. Alfred Hitchcock es sin duda, sin duda, el maestro del suspense. Un título, vamos a llamarlo de alguna manera así, un, una manera de, de mencionar a, a, este, a este gran artista que ningún otro director ha sabido quitárselo, ha sabido arrebatárselo o ha sabido hacerle sombra en ningún momento. Y la verdad es que la elección de Sir Alfred Hitchcock para este ranking es absolutamente magistral. Porque hablar de las 10 mejores películas de Alfred Hitchcock es, digamos, una tarea titánica. Es decir, he tenido que dejar fuera grandísimas películas para solo escoger 10. Pero dentro de estas 10, se puede decir que estas 10 deberían de estar dentro de un museo, para que todo el mundo, como las grandes obras de arte, fueran capaces de ser admiradas. Ya sé que... Estos rankings suele ser, pues, no del gusto de todos o que suelen ser o que pueden despertar controversia, ya que, evidentemente, pues los gustos de todo el mundo no suelen estar reflejados. Además, tan difícil como escoger en una filmografía plagada de obras maestras como la de Alfred Hitchcock. Pero sin más dilación vamos a expresar, vamos a indicar cuáles son las 10 mejores películas de Alfred Hitchcock que ya os digo, no son mis favoritas. Vuelvo muchas veces a los que suelo yo repetir aquí en el canal. No son mis favoritas, pero sí yo creo que son, por calidad cinematográfica, es decir, por guión, interpretaciones, tratamientos de suspense, planificación técnica, las 10 mejores de este grandísimo director. Algunas de ellas, ya os indicaré cuáles, son auténticos ejercicios de estilo ya que Alfred Hitchcock era un director muy puntilloso que quería controlarlo todo en todo momento. Era un director realmente más de interiores que de exteriores, para poder tenerlo todo muy controlado, en lo que es decorado, la iluminación, la importancia de la puesta en escena. Todo ello conforman, como yo suelo decir aquí en el canal, un todo, indisolu un, un todo indisoluble que hace de las películas de Alfred Hitchcock todas ellas, o la mayoría, de, la, de las películas de este director auténticas obras maestras. Y sin más dilación, vamos a estos 10 grandísimos títulos que ya os digo, no ha sido nada fácil. Antes de mencionaros el número 1, o sí, vamos a decir, la, cuál es la mejor película de este director, os voy a nombrar una serie de honrosas excepciones que podrían haber estado perfectamente en el ranking, ya que os digo que es muy difícil elegir cuáles son las... 10 mejores películas de Alfred Hitchcock. Podría haber puesto las 15 o las 20 o 25 mejores dentro de una filmografía que abarca unos 50 títulos, 55 aproximadamente. Por ahí estará. Pero para más información también respecto de Alfred Hitchcock podéis ir a, a, ir a la sección de grandes directores aquí del canal porque hay un vídeo exclusivo del director, es decir, dedicado al director, en el que homenajeo al director Alfred Hitchcock, exponiendo cuáles son sus títulos importantes, cuáles eran su, su estilo, cuáles eran los denominadores comunes que había en sus películas, etc. Sin más dilación, vamos a por el ranking. En el número 10 tenemos la primera película que Alfred Hitchcock rodó en color. Es una película del año 1948. En el año 48 ya se filmaban muchísimas películas en color en el formato del glorioso y fabuloso Technicolor. Pero Alfred Hitchcock se puede decir que estaba bastante cómodo filmando las películas en blanco y negro. Esta película, la verdad es que, os voy a decir como antes, al principio del vídeo, es un auténtico ejercicio de estilo. Porque no es una película que dure... Mucho en el, en el sentido de que no dura las dos horas, los 100 minutos aproximadamente que solían las, durar las películas de Hitchcock, sino que dura poco más de 70 minutos, creo que no llega a los 80 minutos de duración. Y es un auténtico ejercicio de estilo porque la película es un falso plano secuencia. Parece que la película no tiene ningún corte, aunque Alfred Hitchcock sí que utilizó realmente muchos cortes. Evidentemente porque las. Eh, las. Eh, lo que eran los rollos de las películas, no podían durar eh, una hora y media, una hora veinte, una hora y cuarto. En el número 10 tenemos. La soga, del año 1948, y protagonizada por Farley Granger y por James Stewart. Yo os digo que esta fue la primera película en color de Alfred Hitchcock, y la verdad es que la baza le salió sobresaliente. Porque la película se puede decir que es realmente como si fuera una auténtica obra de teatro. Tiene prácticamente uno o dos decorados, pero la verdad es que Alfred Hitchcock es admirable cómo va cargando el suspense escena a escena y secuencia a secuencia. Es una película en donde realmente desde el primer momento, desde la primera secuencia de la película, se les da, como he dicho anteriormente, una información al espectador que realmente los protagonistas o algunos de los protagonistas clave en esta película, como son James Stewart, no lo saben realmente y nosotros nos reservamos esa información para ver cuál va a ser la expresión de James Stewart hasta que adivine realmente el gran giro argumental que se produce al final de la película desvelando todo el misterio. La verdad es que la soga es considerada hoy en día una de las grandes obras maestras del género del suspense, es uno de los grandes títulos de Hitchcock, ya no solo realmente por intentar engañar al espectador en un inmenso plano secuencia, hoy en día se ha hecho, por ejemplo, con una película de González Iñarrito como fue Berman, protagonizada por Michael Keaton, pero hoy el montaje se realiza con, eh, con, eh, con aplicaciones y con, con programas de ordenador que lo simplifican y que lo sintetizan todo mucho mejor. Pero en 1948, realmente en los años 40, esto era realmente muy difícil de poder realizar. Pero Alfred Hitchcock siempre se las ingenió en esta película para darnos a entender de que no hay realmente ningún corte cuando sí que lo sí había. Ese realmente es el gran componente técnico que tiene la soga. Y como base argumental, realmente como componente de suspense, es ese argumento que se va desarrollando en el que el espectador va viendo cómo el... El, digamos la expresión de James Stewart intentando analizar o intentando dar a entender que puede llegar a resolver ese misterio que se nos propone al principio de la película, lo puede resolver de una manera magistral. El argumento es bien sencillo. Hay dos estudiantes dentro de lo que es un piso, un apartamento, que debido a una clase de un profesor interpretado por James Stewart en esta película, ellos provocan, realizan, vamos así decirlo, un asesinato. Un asesinato creyéndose realmente que el asesinato es el acto de seres superiores, porque se lo ha dicho realmente un maestro, su maestro interpretado por James Stewart, y que al final de la película, cuando James Stewart se entera de todo esto, y que ha venido dado por una clase que dio él realmente como profesor de estos alumnos, hay como un traspaso de lo que es el sentimiento de culpa. Es decir, Alfred Hitchcock en esta película funciona mucho o juega mucho con lo que es el psicoanálisis o lo que es el traspaso de culpa dentro de un punto de vista psicológico. Y cómo realmente James Stewart, al final del film, sin ser él el que realmente ha provocado, el que ha realizado este asesinato, se, auto, se autoculpa a él mismo por haber dado un mensaje equivocado, erróneo o enfocado desde un punto de vista completamente equivocado desde un primer momento. Realmente la, la soga es uno de los grandes ejercicios de estilo de Alfred Hitchcock y todo ello realizado única y exclusivamente en aproximadamente unos 80 minutos de duración, con un plano secuencia Falso, evidentemente, pero realizado con una maestría absolutamente inequívoca. Alfred Hitchcock es el gran maestro del suspense debido a títulos como La Soga. Y yo sé que a lo mejor dentro de lo que es la filmografía de Hitchcock puede haber incluso títulos que no estén en este ranking y que puedan ser superiores a La Soga. Pero he querido incorporar esta película por dos razones. Primero, por el ejercicio de estilo que es a nivel de montaje porque con la planificación de Hitchcock que jugaba mucho con lo que eran los planos detalle, los contraplanos, con los movimientos de cámara, con los juegos de miradas, todo eso es un auténtico estudio cinematográfico. Puede que no sea lo mejor y en tono aquí el mea culpa como James Stewart en esta película, puede que no sea de sus mejores películas, pero ese falso plano secuencia y lo que es en la temática del traspaso de culpa de unos personajes a otros las hacen las hacen de la soga digamos, un auténtico ya no ejercicio de estilo, sino una película única dentro de lo que es no solo la filmografía de Hitchcock, sino única, un título único dentro de lo que es la historia del cine. En el número 10, La Soga del año 1948. En el número 9 tenemos otra película ya en color dentro de lo que es los años 50. Es una película protagonizada eh, también por James Stewart y por una cantante que... Que fue absolutamente magistral tanto dentro como fuera del cine y que realizó un número incontestable de, de, de películas junto a Ro Hudson a finales de los 50 y a principios de los 60, que es la gran actriz Doris Day. La película es del año 1956 y en el número 9 tenemos El hombre que sabía demasiado. Alfred Hitchcock, en su etapa británica, para más eh, detalles, iros al, al vídeo. Eh, que tengo en la sección de grandes directores de Alfred Hitchcock, realizó en su, en su Inglaterra natal una película, quiero recordar en el año 34, eh, en la que intervenía Peter Lorre, también con el mismo título, El hombre que sabía demasiado. Pero eh, en palabras del mismo Alfred Hitchcock, él dijo que aquella película había sido un film realizado por una persona con talento, pero quiso volver a realizar un remake. Es decir, realizar un remake de, de esta película del 34 en el 56, porque todo lo que aprendió Alfred Hitchcock en Estados Unidos, en Hollywood, quería llevarlo también a los mejores títulos y perfeccionar este título, que según él, no es de. no es de las mejores de su carrera, la del 56. Sí, es una película que estuvo además admirada por el mismísimo François Triffaut. Y además en conversaciones. Con, con Alfred Hitchcock y con otros directores, además es una de las favoritas de este gran director de la, de la Novel Back. Dentro de lo que es el argumento, eh, Doris Day y James Stewart forman un matrimonio que se va de vacaciones, creo recordar a Marruecos, y se ven involucrados en una trama conspiranoica realmente impresionante, que me da como resultado el secuestro de su hijo. Creo recordar que en la, en la edición británica, en la versión británica, el 34, no era un niño, creo recordar que era una niña. Y. Estos dos personajes de James Stewart y de Doris Day se ven envueltos en una trama realmente muy compleja, no la tengo comentada en el canal, la comentaré en breve, El hombre que sabía demasiado es una maravilla de película, para poder rescatar a su hijo. Pero claro, los secuestradores utilizan a esta pareja para cometer o para intentar cometer uno de los grandes crímenes que pueden realizarse en el mundo tal como estaba ambientada la película en los años 50. El hombre que sabía demasiado para mí es una de las películas más claustrofóbicas de Alfred Hitchcock. ¿Por qué? Porque es una película que a los protagonistas, a los personajes que interpretan James Stewart y Doris Day, se les va como acortando poco a poco el cerco, el cerco, el cerco porque dan como resultado tienen que dar como resultado pues la ubicación de su hijo y claro la angustia y la ansiedad que va surgiendo en la pareja protagonista la traspasa muy bien Alfred Hitchcock al espectador y todo lo que es el final que además está tratado además con un control en el ritmo y en la puesta en escena absolutamente admirable hacen de esta película un ejercicio de suspense absolutamente increíble el hombre que sabía demasiado para mí ha sido una de mis películas favoritas de alfred hitchcock sobre todo por el control del suspense al final de la película en, esas, en esa famosa secuencia en la que doris day cantante también hace gala de su voz cantando el que será será cada vez más alto para que su hijo en el mismo edificio lo pueda oír y que pueda correr hacia realmente hacia su madre es una película donde no solo Alfred Hitchcock domina por completo el suspense, sino también lo que es el ámbito familiar, el miedo a la pérdida, es decir, el hombre que sabía demasiado ya es no un ejercicio de estilo técnico sí del no de suspense y sobre todo de del control del ritmo durante toda la película, sobre todo con ese clímax final que es absolutamente inolvidable. Aunque de clímax ahora hablaremos de otras películas que son absolutamente maravillosas, pero El hombre que sabía demasiado, esa versión perfeccionada de la película que, Hitch que, Hitch que Hitchcock hizo en el 34, no podía faltar en este ranking. Es un auténtico clásico de la historia del cine. En el número 9, El hombre que sabía demasiado. En el número 8 tenemos una película que volvemos al blanco y negro, aunque también es de los años 50. Es del año 1951, creo recordar, y protagonizada por Farley Granger, también el protagonista de La soga, y por un actor que hoy en día ha caído ya, se puede decir que prácticamente en el olvido. El actor es Robert Walker, que protagonizó en 1946, creo recordar, o 45, uno de los grandes musicales, uno de los grandes biopics musicales de la historia del cine, que es hasta que pasen las nubes, junto con un gran elenco de actores como Van Johnson, como Judy Garland, y que protagonizó, interpretó el papel de uno de los grandes compositores estadounidenses de principios del siglo XX, que fue el gran compositor Jerome Kern. Extraños en un tren, en el número 8, es una película, eh, podría decirse que, de las más originales de Alfred Hitchcock. ¿Por qué? Porque además de, de mantenernos también en vilo, como en todas las películas que hace el maestro del suspense, tiene una trama harto original. Y es que en un tren, que se puede decir que es la primera gran parte de, de esta película, se ven dos personas, dos hombres, en el que van conversando y en el que se dan a entender el uno al otro, más por parte de uno que del otro, que están completamente hartos de su vida. Y lo que hacen es intentar cambiarse no los papeles, sino cometer dos delitos cada uno en la familia o en las cercanías o en el círculo de conocidos del otro. Y por lo tanto quitarse de encima esa vida tan sumamente paupérrima, esa, esa, esa vida ya no paupérrima sino sino monótona que llevan el uno y el otro. Y constantemente es como una gran persecución entre el ratón y el gato durante toda la película en el que vemos realmente que uno de ellos no está muy bien, vamos así decirlo, de la cabeza. Tiene una gran obsesión y esa obsesión realmente Alfred Hitchcock la traslada al espectador. El espectador se puede sentir en todo momento tanto identificado. Con uno de los asesinos como el. como al provocador. Es decir, hay un personaje que provoca y otro que no quiere cometer el crimen. Uno que lo va a cometer, que lo termina cometiendo, y el otro que no acaba de cometerlo. Y que constantemente eh, el uno va buscando al otro durante toda la película para que termine de cometer ese crimen. después de haber llegado, digamos, a un apalabramiento de ello absolutamente inverosímil. Extraños en un tren es una película, además, en la que vemos desde el punto de vista visual, un asesinato a través de los cristales de unas gafas. ¿Os acordáis, por ejemplo, que en Ciudadano Kane eh, vimos como eh, Orson Welles eh, tiraba eh, lo que era una bola de Navidad y que esa bola al caerse a través de uno de esos cristales veíamos, eh, digamos, a una enfermera entrando en el, en el dormitorio de Charles Foster Kane? Pues se puede decir que 10 años después Alfred Hitchcock lo imitó. Y vemos también parte de la secuencia de, de esta película, una escena, una pequeña escena de un asesinato a través de los cristales de unas gafas. Eran detalles visuales que esta, toda esta clase de directores, que yo os digo que trabajaba en el cine mudo, tenían esos toques de genialidad visual que solo ellos eran capaces de, de darle. La verdad es que Estaños en un tren tiene, al igual que el título, eh, el título en español, tiene un eh, argumento realmente muy extraño, muy. muy raro. Y desde un punto de vista personal os puedo decir que yo después de ver esta película, que la vi de adolescente, luego me daba como grima ver a nadie en el metro o en el tren a ver si alguien me iba a proponer algo parecido a lo que ocurre en la película de Hitchcock. Pero bueno, al igual que con mucha gente que vio tiburón en su día le daba miedo ir a las playas o bañarse en el mar, pues a mí me entró un poco ese canguelo ir diciendo, a ver si alguien me va a proponer algo raro, no vaya a ser que yo diga nada de esto. La verdad es que Extraños en un tren es una de las películas de esas de esos, de esos fascinantes ejercicios de suspense que solo Alfred Hitchcock podía darnos. Creo hace ya tiempo que vi creo que un remake hecho en televisión eh, que evidentemente no le hagan en la altura del betún. Otra de las grandes películas eh, también ambientadas en un tren fue por ejemplo de Alfred Hitchcock Alarma en el expreso que es una película mil veces imitada es otra de las grandes eh, Vamos a decir, otra de las grandes virtudes que tiene Alfred Hitchcock, que cuenta con una galería de imitadores realmente apabullante. No digo nada de Brian de Palma, pero bueno, ahí lo dejo. Eh, Extraños en un 3, volviendo a la película, y perdonadme os puedo decir que visualmente es fascinante y nos mantiene en vilo hasta el último momento en donde vemos las razones del asesinato de uno de los personajes. tampoco quiero desvelar muchísimo como he hecho anteriormente con las otras películas porque realmente me gustaría que la vieseis. vieseis. extraños en un tren la comentaré también aquí en breve. no tengo excesivas películas comentadas de Alfred Hitchcock. Pero Extraños en un tren es una de esas películas que te mantienen vilo hasta el último fotograma. Un auténtico ejercicio de estilo, de suspense, sobre todo narrativo e interpretativo. En el número 8, Extraños en un tren. En el número 7, aquí ya vamos calentando motores eh, de una manera importante. Ya tocamos un título, hombre, qué decir de, de los títulos que os estoy mencionando y después las honrosas excepciones... A este ranking, pero que también podrían haber estado perfectamente. Entramos en un título que además tiene uno de los grandes finales de la historia del cine. Fue protagonizada por otro de los actores, vamos a decirlo, fetiche de Hitchcock, que fue Kerry Grant, y para mí una de las mejores actrices de todos los tiempos, que fue Ingrid Berman. En el número 7 tenemos Encadenados del año 1946. Eh, se puede decir que, al igual que El Hombre que sabía demasiado, Encadenados es una película también que, no, que provoca mucha ansiedad en el espectador. Porque todos los acontecimientos que van. que va produciéndose, o que van teniendo, eh, la película enfocados al personaje de Ingrid Berman, mantienen en vilo al espectador de una manera absolutamente soberbia. Un poquito lo que es el argumento. Eh, Ingrid Berman es una mujer. Que se le fallece su marido, además era un marido alemán de, con ciertas inclinaciones hacia el nazismo, y dentro de lo que es el círculo también de una serie de, vamos así decirlo, de, de espías, vamos a dejarlo ahí porque tampoco quiero desvelar mucho, está el personaje de Kerry Grant que, que, que se enamora de Ingrid Berman y que la dice que tiene una misión para ella, involucrarse dentro de un círculo eh, activista, por así decirlo, del nazismo. Y que le vaya diciendo una serie de nombres o de lo que pretenden hacer al personaje de Kerry Grant, que pertenece a otra organización, evidentemente en contra del nazismo. Y claro, Ingrid Berman va involucrándose poco a poco en estos círculos. hasta que el, el círculo, o el. digamos, el, eh, todo lo que el. todo el ámbito que rodea al personaje de Ingrid Berman la va agobiando de tal manera. Que al final de la película no sabe cómo salir de todo, ese, de todo ese gigantesco embrollo donde ella se ha involucrado. Es una película que tengo que decir que, bajo mi punto de vista, tarda un poquito en despegar, porque dentro del denominador común que tenían las películas de Alfred Hitchcock, que era esa pasión desatada que había entre los personajes, durante lo que es la primera parte de la película, la presentación de los mismos y parte del segundo acto, vemos cómo el personaje de Kerry Grant y el personaje de Ingrid Berman se van enamorando poco a poco hasta llegar a un enamoramiento total. Y claro, Ingrid Bergman tiene que involucrarse realmente de un modo muy explícito ¿eh? en este círculo del nazismo, incluso llegando a tener que casarse con uno de sus miembros. Y aquí es cuando el ejercicio de suspense o mejor dicho el avión de lo que es el suspense de Alfred Hitchcock despega por completo. y aquí es donde empieza a provocar la ansiedad del espectador viendo que poco a poco el personaje de ingrid bergman va teniendo menos salidas a todos estos embrollos eh, y a todos estos eh, eh, elementos argumentales eh, que alfred hitchcock nos presenta en la gran pantalla y el final absolutamente soberbio con una resolución en la que el espectador dice no sabemos cómo realmente los personajes van a salir de este embrollo pero la manera el giro argumental que se produce y la manera tan asombrosa que tenía alfred hitchcock de narrar los acontecimientos hacen que de una manera muy sencilla le dé final a lo que es la película, atándose todos y cada uno de los cabos que estaban todavía realmente sueltos en el film. Encadenados, para muchos es la mejor película de Alfred Hitchcock, yo no diría tanto, pero es una película donde tira muchísimo más de primeros planos, de planos detalle, atención a lo que es una llave dentro de lo que es el argumento y de lo que es la palabra veneno dentro de lo que es el mismo. La verdad es que Encadenados es una película que te mantiene en vilo hasta el último fotograma, que tarda, ya os digo, un poquito en despegar, pero que el final es uno de los más asombrosos de la historia del cine, la manera en que Kerry Grand e Ingrid Bergman bajan las escaleras de esa gran mansión y que tienen que abandonarla, rodeados de nazis es absolutamente... Soberbia, como está filmada, cómo está planificada, pero sobre todo cómo está tratado el suspense que se va viendo dentro del espectador y de los personajes de la película, escalón a escalón, dentro de, de la carga dramática que tiene esa puesta en escena, ese diseño de, de producción y sobre todo la interpretación de Kerry Grant y de Ingrid Berman, que tienen una química realmente extraordinaria de, dentro de esta grandísima obra maestra. Encadenados es otra de las películas que tengo previsto también reseñar, porque es una película que da para mucho, es decir, cómo está tratado el suspense y además cómo Alfred Hitchcock juega con el espectador al, al ir dosificando lo que es la información, pero ya nuevamente no solo para el espectador durante todo el metraje, sino todo solo en diferentes eh, secuencias muy escogidas, para que Hitchcock vea, digamos, cuál va a ser la, la reacción del espectador, eh, porque Hitchcock se reserva, por así decirlo, la manera de decir a ver cómo vais a reaccionar frente a todo lo que se estoy exponiendo en pantalla encadenados es que no quiero revelar evidentemente spoilers de, de, de esta grandísima película porque es una es una absoluta maravilla en el número 7 encadenados del año 1946 ya os digo con uno de los clímax y uno de los finales más desbordantes y maravillosos y mejor filmados de la historia del cine en el número 7 encadenados. En el número 6, pues tenemos la primera de las grandes producciones de los dos grandes exponentes del terror que hizo Alfred Hitchcock. Esta película podría considerarse perfectamente como una película, además de terror, una película de catástrofes. Una película en la que los principales protagonistas no sabemos por qué atacan a los actores de esta película. Y digamos que los plumíferos personajes o los plumíferos eh, protagonistas de este film realmente la convierten en una de las grandes obras maestras del cine de terror de todos los tiempos. Yo, en mi ranking personal de películas de terror, la incluí porque no me cabía otra. En el número 6 de 1962, Los pájaros, protagonizada por Rob Taylor y por Tippi Hedren, en un papel que yo creo que ya ha pasado a la historia del cine. La madre de Melanie Griffith, yo creo que realizó aquí su personaje total, y uno de los más conocidos de toda la filmografía de lo que fue esta notable actriz. También trabajó con Alfred Hitchcock en Marlene Adrona junto a Sean Connery, pero hay que reconocer que Los pájaros es un título exponencialmente superior a la película protagonizada por, por el agente 007, vamos a así llamarlo. Los pájaros, como todo el mundo ya sabréis, pues es la historia pues, de un pequeño pueblecito donde empiezan a a suceder unos extraños acontecimientos, unos extraños sucesos que nadie tiene eh, realmente eh, una explicación para ello. Y es que cuervos, gaviotas, empiezan a rebelarse contra todos los personajes de este pueblecito y seguramente contra muchos personajes y muchas personas de otros pueblos y de otras ciudades con ese final que nos dice que estamos ante un, a una auténtica película de catástrofes. El protagonismo de, de Tippy Hedren en esta película es absoluto. El mismo Alfred Hitchcock, en una de las primeras secuencias de la película, la metió dentro de, se puede decir, de un decorado y empezó a echarle, ordenando a personas allí del rodaje, ordenando que le echaran eh, cuervos, gaviotas, toda clase de pájaros encima de ella para ver cuál era. Su reacción y poder filmarla, lo que provocó un miedo en Tippi Hedren, una fobia hacia los pájaros, hacia las árabes, que ella misma dijo que le costó superar durante mucho tiempo, pero que el suspense, el terror, se va apoderando de todos los personajes de esta película y en el que vemos como en ese final, auténticamente de cine mudo, esta nos da, nos da a entender que estamos ante una película totalmente terrorífica, con algunos de los primeros planos más más impresionantes dentro de lo que es la filmografía, ya no solo del propio director, sino también de los años 60. El breve papel de, que, que hizo Susan Plechet, la mujer en la vida real del actor Troy Donahue, es uno de los más impactantes que ha escrito, o mejor dicho, que ha filmado Alfred Hitchcock, en esa secuencia en donde vemos que a la mujer le han arrancado literalmente los ojos de las cuencas. Es una película claustrofóbica, es una secuencia realmente que no sabes por dónde van a atacar todos estos pájaros, que en realidad mantienen en jaque y que provocan situaciones totalmente agobiantes. Los pájaros es una película donde inmimísimo James Cameron se fijó en ella para el rodaje de Aliens, el regreso, sobre todo en lo que se refiere al elemento sorpresa de no saber dónde, cuándo ni cómo van a atacar los aliens. Al igual que los pájaros no sabemos ni dónde, ni cuándo ni cómo van a atacar los pájaros. Alfred Hitchcock siempre dijo que Los pájaros fue una de sus películas eh, favoritas. Y aunque es una película muy de exteriores, Alfred Hitchcock, aunque era un director, como ya os he dicho, muy de rodaje en los interiores, le salieron las secuencias de exteriores y de, y, de, y de catástrofes. Todo lo que provoca en ese pueblecito es realmente demoledor. Secuencias absolutamente magistrales. Algunas de ellas con una ausencia de, la, de una banda sonora y solo utilizando el sonido de los cuervos, de los graznidos, de lo que son las gaviotas, de los pájaros y que realmente no sabemos por qué atacan. Una película también admirada por Chicho Ibañez Serrador, y que homenajeó además en una de sus dos grandes películas, de las dos únicas que hizo para cine, que fue Quién puede matar a un niño, en el que los niños asesinan a los adultos y en el que no hay explicación para ello, al adulto del día. En Los pájaros se puede decir que es exactamente lo mismo. Los pájaros atacan, pero que no sabemos cuál es el motivo. Y precisamente de ahí surge el suspense y de ahí surge el terror. Porque no se sabe el motivo por el cual los pájaros van atacando a la gente. Aunque podría Alfred Hitchcock habernos dejado una pequeña pista. Y es que antes de viajar a ese pueblecito, a Tipi Hedren, en la ciudad, creo recordarnos sé si es Nueva York, San Francisco, no me acuerdo de cuál es la ciudad del principio de la película, la ataca una gaviota. ¿Es posible que Tipi Hedren sea como. como ese personaje gafe que pueda llevar la maldición a ese pueblecito? Ese final con, con Jessica Tandy y con una jovencísima, jovencísima Verónica carright que es la que lleva la niña que lleva los, eh, los, los. periquitos, que eran gorriones o periquitos dentro de lo que es. Eh, dentro de lo que es eh, esa jaula, una de las protagonistas de, de Alien, el octavo pasajero. Eh, es. Es. Nos da a entender cómo Hitchcock entendía el cine. Nos da a entender cómo trataba o cómo entendía el género de terror. Con el sonido de los grandidos siempre de fondo y los planos en picado y en contrapicado de los personajes con, las mira, con, la, con esas miradas de terror y con esos ojos desorbitados, como diciendo cómo, cuándo, dónde atacarán. Y con ese final donde Rod Taylor abre lo que es el portón. Del garaje de, de esa pequeña casita, cómo montan en el coche los personajes, con una totalmente desbocada e ida de sí tipijedren, y cómo el coche se va alejando en lo que es el horizonte, plagado todo ello esa playa, las montañas, los bosques, plagado todo de pájaros hasta el horizonte. Un final completamente apocalíptico, ya os digo, de película de catástrofes. En este ranking no podía estar realmente otra que no fuera también los pájaros. En el número 6, The Birds, los pájaros del año 1962. En el número 5, otro gran ejercicio de estilo, en este caso técnico. Y además, en esta película ya entramos una de las, en un, dentro de una de las grandes obsesiones que tenía Alfred Hitchcock, que, ya, que era el voyeurismo. Que luego lo vimos también, evidentemente, en Psicosis. Pero que en esta película se puede decir que el voyeur, o mejor dicho, el Cotilla está a la orden del día. Es una película protagonizada por James Stewart y por un, eh, una de las grandes actrices, vamos a decir, no tan grandes actrices, sí, vamos a así decirlo, pero una de las actrices más bellas, más guapas, con más clásico, más, más estilo de todos los tiempos, la inimitable Gracia de Mónaco, o lo que es lo mismo Grace Kelly. Y la película es La Ventana Indiscreta, en el número 5. La ventana indiscreta del año 1954. Yo os digo que Alfred Hitchcock era un director que le gustaba muchísimo filmar en decorados. Y en esta película se puede decir que filmó en un único y gigantesco decorado. Que era como una gigantesca comunidad de vecinos. Adecuadamente iluminada, ambientada, con una puesta en escena soberbia. Y en donde un escayolado James Stewart, pues le da por coger prismáticos y empezar a cotillear, vamos a así decirlo a todos sus vecinos y que en todos esos cotilleos que él tiene llega, llega a suponer o él ver realmente porque los ojos de James Stewart son nuestros propios ojos, nos hace partícipes de todo lo que ve a través de esos prismáticos de supuestamente un asesinato, involucrando James Stewart a su mujer interpretada por Grace Kelly. La ventana indiscreta nos voy a revelar mucho más de, de esta película, eh, al igual que la soga es una película que es también otro ejercicio de estilo, pero en este caso ya no solo argumental, sino también técnico. Si La Soga era una película rodada en un único plano secuencia, La Ventana Indiscreta es una película rodada en un único decorado. Pero aquí es como le gusta a Alfred Hitchcock, porque todos los elementos los tiene completamente controlados. Sobre todo también por pequeñas historias, porque a cada piso que James Stewart va viendo con sus prismáticos, nos va narrando una pequeña historia, pero de manera evidentemente muy visual. Ahí está también la carga de maestría visual que tenía Alfred Hitchcock. Porque se reserva solo el hilo argumental a esa historia truculenta que va a vivir y que va a tener también como coprotagonista o como villano al actor Raymond Barr. Es decir, al actor que hizo de este, de este abogado eh, durante muchísimos años una serie auténticamente mítica que fue Perry Mason. La película, ya os digo, es en esencia, un ejercicio de estilo técnico donde la iluminación, la planificación y la puesta en escena, el decorado, sirve de telón de fondo y como, como primer plano a toda una serie de, digamos, de, de, de historias, de historietas que todas tienen como hilo argumental a James Stewart. Y es que ya os digo, nuestros ojos serán los de James Stewart, que serán los que vayan cotilleando y los que vayan elucubrando a través de todas las historias que va a haber dentro de lo que es su comunidad de vecinos. Algunas veces su mujer, Grace Kelly, evidentemente le creerá y otras no, pero la llegará a involucrar en algunas de las secuencias de suspense más conseguidas, sobre todo como Alfred Hitchcock filma Las Ventanas, para que veamos la evolución de los acontecimientos. Aquí ya el suspense ya no solo está en lo que es solo una, una propia secuencia donde los personajes se desarrollan dentro de un decorado, sino que las ventanas son como pequeños decorados donde las actividades forman un todo indisoluble en lo que se refiere al suspense. El suspense Alfred Hitchcock lo ha dosificado en todas y cada una de las ventanas de toda esta gigantesca comunidad y apartamento donde va a estar Raymond Barr, el auténtico asesino de la película. La verdad es que La ventana indiscreta es una de esas películas que dices, es una película que desde un punto de vista técnico es bastante escueta, aparentemente porque solo tiene un decorado, pero este decorado fue realizado en una de las grandes naves industriales de Hollywood, dentro de lo que fueron sus estudios, y en el que la iluminación es tan perfecta y la puesta en escena es tan soberbia que parece que está filmada en una auténtica comunidad de vecinos. Pero todo era un gigantesco de decorado a las órdenes de Alfred Hitchcock. No os perdáis la ventana indiscreta, que además la tengo yo aquí comentada en el canal. En el número 5, una de las películas más emblemáticas de Alfred Hitchcock, la ventana indiscreta. En el número 4, una película que tiene un cierto sabor británico aunque ya es estadounidense cuando Alfred Hitchcock realizó su última película mejor vamos a decirlo sí su última película dentro de lo que fue su etapa británica que creo que fue eh, si mal no recuerdo La Posada Jamaica protagonizada por Charles Lawton. él viajó a los eh, a los Estados eh, Unidos quiero recordar que fue la, la Posada Jamaica ahora no, no me no me no me hagáis mucho caso eh, además que Alfred Hitchcock fue el, el descubridor de Maureen O'Hara y eh, los estudios de Hollywood le propusieron realizar una película junto además una de las grandes estrellas británicas que fue Laurence Olivier, y acompañada de Joan Fontaine y además eh, secundada por una de las grandes actrices de reparto de la historia del cine, la actriz Judith Anderson que para mí es la gran ama de llaves de la historia del cine. Y la película es nada más y nada menos que Rebeca, En el número 4, Rebeca del año 1940. Creo que Rebeca es la primera película estadounidense que filmó Alfred Hitchcock, pero fijaos, ahora me. Fíjate que, que he estado pensando las películas del ranking, pero ahora a la hora de profundizar en, un poquito en cada una de ellas, lo pongo un poco en duda. Pero fue una película hecha, pues digamos. Eh, digamos. Eh, con una puesta en escena que a mí me recuerda más a una película de terror de casas encantadas al estilo de suspense de Jack Clayton, en el que el personaje de John Fontaine vive completamente amargada por el recuerdo eh, de la anterior mujer de su marido, interpretado por Sir Lawrence Olivier. Pero es una de esas películas en donde Alfred Hitchcock se reserva lo mejor prácticamente para el final, con un giro argumental que descolocará por completo al espectador manteniéndonos con la boca abierta hasta el final del mismísimo film. Y además en el que Joan Fontaine se verá involucrada en una serie de asesinatos, incluso de historias, vamos a decirlo, hasta homosexuales, porque el personaje de Judith Anderson estaba, evidentemente, estaba claramente enamorada de la anterior dueña de esa gigantesca mansión, cuyo dueño es Sir Lawrence Olivier. La verdad es que Rebecca fue una película que además puso de moda la prenda de vestir la Rebeca, es decir esta chaqueta finita tipo tipo de punto de hilo de este estilo y que aquí en España a partir de entonces se llamaría una Rebeca a ese tipo de prenda, pero ese tipo de prenda el nombre de esa prenda lo puso de moda esta película. La verdad es que Rebeca para mí es no podía dejar de estar en este ranking porque además de ser una película magnífica es eh, es eh, la única película de Alfred Hitchcock que ganó el Oscar al mejor film pero fijaos el, lo extraño de siempre de lo que ocurre en los Oscars es que él no ganó el Oscar al mejor director Rebeca se puede decir que es una de las grandes películas una de las películas mejor dirigidas de la historia del cine para mi gusto y para lo que es mi experiencia de cinéfilo es una película en la que digamos que cada secuencia está estudiadísima. Las interpretaciones, sobre todo, ya no la del Florence Oliver, sino la de Jan Fontaine, la verdad es que. Mmm reflejan la pesadumbre la amargura el miedo realmente que pasa este personaje en la gran gigantesca mansión de laurence olivier el miedo que tiene al personaje de judith anderson y sobre todo la ambigüedad la calculada ambigüedad del personaje de laurence olivier en otra de sus inolvidables interpretaciones es una, es un, es una película que para mi, gusta, para mi gusto tiene excesivas ambigüedades pero eso sí ninguna apuesta gratuitamente tiene una dirección en la que el control del ritmo, nuevamente el control del suspense, parece que estamos asistiendo a una película en la que sus personajes están siempre obsesionados. Es decir, aquí Alfred Hitchcock vuelve otra vez. Eh, digamos a lo que es el psicoanálisis de todos y cada uno de los personajes ante sentimientos de culpa sentimientos de dolor ante lo que es el amor ante lo que es el desengaño ante lo que son las falsas apariencias es decir Rebeca es una película que tiene muchísimas aristas para comentar yo aquí en el canal no la tengo comentada pero dentro de poco sé que tengo que comentar más películas de Alfred Hitchcock es un auténtico ejercicio de estilo de suspense y de puesta en escena que beben mucho de lo que es las fuentes de lo que es el drama de época británico Alfred Hitchcock, como evidentemente, como director británico, era un director que dominaba la, la puesta en escena de películas de época. Y Rebeca, evidentemente, es una de las mejores en ese sentido, dentro de lo que es no solo un ejercicio de suspense, sino también como película de época. Fue filmada en blanco y negro, en el que los contraste, en el que la atmósfera, en el que la ambientación, cada una de las de las estancias, de los pasillos, las habitaciones de esa gigantesca mansión cobra protagonismo, como protagonismo por sí solo. Es como si todas y cada una de las estancias de lo que es la gigantesca mansión, la verdad es que como, es como si hablaran realmente al, al espectador. Está enfocada en ese sentido como una película auténticamente de terror. Y en lo que es el giro argumental al final del mismo, veremos como el personaje de Laurence Olivier es prácticamente lo contrario a lo que se nos ha ido exponiendo a lo largo del film pero para eso tenéis que ver este gran ejercicio de estilo de suspense que es Rebeca, del año 1940, en el número 4, Rebeca. En el número 3, esta sí la tenéis aquí comentada en el canal, la que para muchos es la mejor película de terror de la historia. Eh, para mí, junto con El gabinete del doctor Caligari, podría estar perfectamente en el número 1 de las películas de terror de todos los tiempos. Yo hay días que digo, bueno... ¿Cuál es la mejor película de terror de la historia? ¿Caligari o este film? Evidentemente estamos hablando de la película Psicosis Psycho del año 1960, protagonizada por Anthony Perkins, por Vera Miles y por Janet Leigh. Una Janet Leigh que se puede decir que fue contratada para ser asesinada. No os estoy revelando nada porque seguramente todos vosotros ya habéis visto Psicosis. Psicosis es la película más impredecible de la historia del cine. ¿Por qué Alfred Hitchcock contrataría a una, a una actriz entonces en alza y ya prácticamente pues consagrada como Janet Leigh, la mujer de Tony Curtis en la vida real, para matarla? se puede decir que a la mitad de la proyección. Es una película que es completamente desconcertante, porque empieza siendo una película como De Cine Negro, donde vemos el robo de una serie de dinero realizado por Janet Leigh. Nuevamente, con un sentimiento de culpa, acordados esos planos donde Janet Leigh va conduciendo el coche hacia Vete a saber dónde, y va pensando o va elucubrando sobre si la atraparán o no la atraparán, si se enterarán o no se enterarán, a raíz de que ve a su jefe una de las veces cruzar eh, cuando ella está detenida en el semáforo y que empieza ya a darle vueltas a la cabeza. Ese sentimiento de culpa sobre qué hará o qué no hará con el dinero. La verdad es que es realmente impresionante y que lleva, llega a un motel donde ocurre completamente lo inesperado. Y el terror es cuando se desata al conocer al personaje totalmente desequilibrado de Norman Bates y a su misteriosa madre. Es decir, no os estoy revelando nada que ya todo cinefilo sepa de esta increíble película que es Psicosis, donde jugando Alfred Hitchcock con los muertos... Con los espíritus, con las dobles personalidades y, sobre todo, esa inquietante presencia de esa casa encantada o que tiene visos de ser encantada en lo alto de una colina, pues llama al terror, llama a lo, a lo sobrenatural o a lo parapsicológico, pero sobre todo eh, habitada por un personaje eh, tan desequilibrado, tan misterioso, tan ambiguo, tan extraño, pero también tan fascinante como un imprevisible, inverosímil Anthony Perkins, eh, un taxidermista, que además utiliza eh, todas estas criaturas, Alfred Hitchcock, en una serie de planos muy inquietantes y bastante amenazadores para dotar a la atmósfera de su película de más terror, de más, más inquietud pero sobre todo volvemos a lo mismo, a uno de los denominadores comunes que tenía junto con la ventana indiscreta el voyerismo, ese Anthony Perkins viendo por el por el ojo de una pared cómo se está duchando Janet Leigh, realmente por la que porque la quería, la deseaba, es decir, el amor, la pasión, todo eso empieza a renacer, pero también la pasión y los celos por parte de la madre que habita en el cerebro de Norman Bates, en ese en ese eh, en esa secuencia al final de la película cuando el psiquiatra el psiquiatra o psicólogo empieza a decir a las personas allí presentes y realmente también al espectador por qué Norman Bates ha actuado así. Y esa voz al final de la película cuando le llevan la manta, ¿eh? como diciendo muchas gracias en el que se oye la voz de la madre que está dominando en ese momento a Norman Bates. La señora Bates a, domina a Norman y cuando sonríe en ese plano totalmente terrorífico y se vislumbra como una calavera en el rostro de Norman Bates. ¿Qué podemos decir de Psicosis que no sea un prodigio de puesta en escena, de atmósfera, de interpretaciones y de un personaje absolutamente inolvidable, uno de los grandes psicópatas de la historia del cine, que es Norman Bates? Anthony Perkins realmente en el papel de su vida. Psicosis es una de las grandes obras maestras de la historia del cine, sin ningún género de dudas. Y aquí está en el número 3, medalla de, de bronce en este caso, para una de las grandes películas de todos los tiempos, Psicosis de 1960 del gran Alfred Hitchcock. En el número 2 y medalla de plata, pues se podía catalogar esta película como una película de acción, una película de aventuras, pero también una película de suspense, y un auténtico ejercicio de estilo, otro más en lo que se refiere a mezcla entre narración con diálogos y narración sin ella. Estoy hablando evidentemente de la gran película protagonizada por Kerry Grant, que es Con la muerte en los talones, en el número 2 y medalla de plata de este ranking. Con la muerte en los talones, película que tenéis aquí reseñada también en el canal, es una de las más conocidas de Kerry Grant. Y yo creo que Alfred Hitchcock aparte de todas las maravillas técnicas y narrativas que tiene esta película, disfrutó mucho haciendo un poquito sufrir al bueno de Kerry Grant, sobre todo en una de esas secuencias que yo creo que es, forma parte de la historia del cine, que la tenéis aquí, incluso en la cabecera de, de lo que es el canal, cuando Kerry Grant es perseguido constantemente por, con esa avioneta que pretende destruirle, en la que Kerry Grant pues es perseguido porque le están confundiendo con un personaje llamado George Kaplan, ...que realmente no existe... ...George Kaplan no existe... ...es un personaje inventado... ...realmente para... ...intentar... ...que os voy a comentar de, del argumento... ...de con la muerte en los talones... ...que muchos de vosotros ya no sepáis... ...es un auténtico juego también del ratón y el gato... ...como lo eran, pues ya os digo... ...otros grandes títulos míticos de este director... ...en, en, de, en el que dos grupos... ...uno protagonizado o encabezado por James Mason... ...y por Martin Landau... ...buscan a este señor... A este tal George Kaplan por todas partes. y que en un giro del destino le confunden con Kerry Grant. También la incombustible Mamarisa estaría en esta película haciendo una pareja con una química extraordinaria junto con kerry Grant. y también provocando el incuestionable romance. que hay en prácticamente muchas de las películas de, de Alfred Hitchcock. La secuencia en el Monte Rushmore, lo que es la persecución con la, con la avioneta, y esa secuencia última del tren entre Kerry y Eva Marie Saint con ese plano final del tren entrando en un túnel que lo que nos quiere estar diciendo en el que los dos personajes interpretados por Kerry y Eva Marie Saint están empezando a tener relaciones íntimas es el colofón a una de las grandes películas de acción y de aventuras vamos a así llamarlo con ese componente, esas pinceladas aventurescas que tenía Alfred Hitchcock, que además la filmó después de una película que es la número uno de, de este ranking, que no tuvo mucho éxito, pero que con la muerte de los talones tuvo un éxito, uno de los grandes éxitos comerciales de, de Alfred Hitchcock. ¿Podía considerarse con la muerte de los talones eh, como la número uno de este ranking? Sí, perfectamente. podía considerarse la número de este ranking, incluso podía estar dentro de la. dentro de una lista de las mejores películas de todos los tiempos. Porque yo creo que es un título tan mítico con escenas tan logradas y en, que, y el, en el que la figura del falso culpable, tan, tan mítica dentro de lo que es el denominador común de los argumentos de Alfred Hitchcock, yo creo que llega aquí como a la cumbre de su expresividad, tanto argumental como narrativa. Con la muerte en los talones, medalla de plata en este ranking, ¿qué os voy a contar de un gran clásico de Con la muerte en los talones? Y hablando de este clásico... Ahora que no nos oye nadie, yo creo que merecería una pequeña, una pequeña gran review, porque la review que le hice fue al principio de la vida del canal y yo creo que merecería una, una reseña, una nueva reseña. Eh, ahora que tengo evidentemente más soltura ante la cámara, como otras tantas películas que volveré a reseñar porque yo creo que lo merecen. Medalla de plata para Con la muerte en los talones del año 1959. Y antes de entrar en el número uno, que yo creo que ya todos vosotros, ya sabéis cuáles. Eh, todas las eh, honrosas excepciones que están, o que mejor dicho, que no están en este rank, ranking, pero que podían haber estado, son la sombra de una duda, sabotaje, pero ¿quién mató a Harry? Eh, topaz, la trama, para algunos sectores de la crítica sí, para otros no, no demasiado. Eh, Tantas y tantas infinidad de películas que tiene Alfred Hitchcock, 39 escalones, Alarma en el Expreso, La Posada Jamaica, que he comentado brevemente hace un rato, muchas de las películas británicas de la etapa británica de Hitchcock, El enemigo de las rubias. Es decir, hay tantísimas grandes películas de, de Alfred Hitchcock, tantísimas obras maestras que tiene este gran director, que sería pues prácticamente imposible poder mencionarlas todas. Y sobre todo dentro de un ranking. ¿Podría haber hecho el ranking de 15 o 20 o 17 películas? Sí. Porque yo creo que Alfred Hitchcock tiene una filmografía tan extensa en lo que se refiere a cantidad de obras maestras. que es junto con John Foro, o junto a Steven Spielberg, de esos directores que filman obra de arte tras obra de arte. Y sin más dilación, en el número 1, Medalla de Oro, y que esta película ha sido durante mucho tiempo considerada la mejor película de la historia y que se puede decir que es una de las películas más influyentes de la historia del cine, se puede decir que es una de las grandes interpretaciones de, 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 de James Stewart, se puede decir que ella que tiene un tratamiento del color, un uso del color, en lo que se refiere al rojo, al verde, al azul, tan extraordinario que todos ellos, al igual que en Ice Shut de Stanley Kubrick, tiene su significado cinematográfico. Una película donde también Alfred Hitchcock tiró, además de lo que de lo que es esa elegancia que destilan muchos de los directores británicos. En el número uno, sin más dilación, evidentemente, Vértigo, del año 1958. Cuando se estrenó Vértigo, la verdad es que no fue un gran, un gran éxito de taquilla. Eh, Alfred Hitchcock rodó pues lo que es sin duda su película más personal, la que yo considero que es una de las mejores películas de la historia. Es más, en el ranking que hice... De las mejores películas de la historia del cine, tenéis vértigo. No podía estar de otra manera. La historia de un hombre que se enamora literalmente de un personaje que no existe. Un fantasma, dirían algunos. Yo diría de un personaje que no existe, que solo existe en su cabeza. Pero que realmente es toda una gigantesca trama urdida para, digamos, para que otro personaje se vaya. Después de un gran asesinato, y le cargue el muerto, nunca mejor dicho, a uno de sus mejores amigos, sin provocarle un trauma absolutamente irremediable. Y provocando una obsesión por las mujeres, una obsesión por un estilo de color, eh, mejor dicho, un estilo de pelo, un peinado, eh, una vestimenta que es inabarcable. James Stewart, en esta película, que tiene secuencia impresionante tras secuencia impresionante, es un personaje que se enamora. De, de una mujer totalmente idealizada, una mujer de una belleza deslumbrante, una mujer que, que es ambigua, que es misteriosa, pero que en la segunda parte de la película verá que efectivamente existe. Y durante el espectador, durante toda la segunda parte de la película, nos haremos la pregunta de, ¿realmente est James Stewart sabe si esta mujer estaba realmente teniendo un papel, haciendo un papel, o realmente estaba enamorada de él, o no lo estaba? Hasta qué punto todo estaba preparado o no lo estaba. He hay todas las dudas que van carcomiendo al personaje de James Stewart. Hasta un final absolutamente demoledor, que deja totalmente aplastado al espectador. La verdad es que Vértigo es una película, y además con muchísimas aristas, capas de significación, que se la puede entender incluso como el sueño del, del protagonista, perdón. Un sueño en donde él tiene una fantasía erótica, una fantasía sobre una mujer, y que conoce además a una mujer y que la va transformando poco a poco en su propia fantasía erótica. Es decir, es una película que tiene un componente sexual, un componente erotizante muy soterrado, pero que a su vez está latente en todos y cada uno de los momentos de la película. ¿Es realmente el personaje de King Novak un fantasma? Porque hay una secuencia en donde Alfred Hitchcock nos lo dice. Esa secuencia donde James Stewart llega a, un, a, un, eh, a, una, a una casa, una especie como de hotel de apartamentos, y dice: Si sí, sí, una señorita no ha subido a tal piso, diciéndole en ese momento la conserje del edificio: No, es que aquí no ha subido absolutamente nadie, pero el espectador y el personaje, que prácticamente son o se funden en uno solo, se puede decir que hemos visto a esa mujer entrar en ese edificio. James Stewart ha estado persiguiendo a una mujer de verdad o a un espectro. Ha estado persiguiendo una fantasía, ha estado persiguiendo a un sueño realmente. James Stewart es una interpretación absolutamente asombrosa dentro de una dirección del propio Alfred Hitchcock, en donde va trazando numerosos ramales dentro de lo que es la carretera principal, del argumento principal de la película. Que nos llevan a callejones sin salida en lo que a interpretaciones se refiere, pero que digamos que Alfred Hitchcock, como en muchas de las películas, en Ordet, en la última que he comentado aquí en el canal, hace un traje a medida a cada uno de los espectadores en el que se puede decir que si James Stewart ha perseguido un sueño, una fantasía, un fantasma, una mujer auténtica, es la obsesión de Alfred Hitchcock por las rubias, por transformar a una mujer morena en una mujer rubia. Vértigo. De entre los muertos, como se subtituló aquí en España, la verdad es que es una obra maestra inconmensurable. La tenéis aquí comentado en el canal, y además de una manera profunda y bien analizada, debido a un, un, eh, un vídeo que hice de una hora, hora y diez minutos aproximadamente. La verdad es que Vértigo es una película en la que además se han basado muchos otros directores, como por ejemplo, sin ir más lejos, David Lynch. Todo el universo de David Lynch en lo que se refiere a películas como Carretera Perdida o como Mulholland Drive. Eh, cabeza borradora, Island Empire, ese mundo de los sueños, de las pesadillas, porque realmente no sabemos si James Stewart está viviendo un sueño o una pesadilla, si es un sueño erótico o si es una pesadilla que se va transformando poco a poco en la realidad, cuando al final de la película, él en ese giro argumental, justamente en uno de los últimos planos del film, nos damos cuenta de que James Stewart, su personaje, no tiene salvación bajo ningún concepto. Es una persona. Es, un, es una película en donde, ya os digo, otros cineastas como David Lynch han construido su universo cinematográfico en torno a esta película. Homenajeando vértigo de Alfred Hitchcock. Otro director, como por ejemplo, Alejandro Amenábar en Abre los ojos, hasta cierto punto en Tesis. También en Los Otros. Esa atmósfera opresiva que va gradualmente enfocándose o apabullando un personaje hasta que este personaje explota. Lo hemos visto en películas aquí también de este ranking, como en La Soga, en El hombre que sabía demasiado en torno a la figura de Doris Day, en torno a la figura del personaje de Ingrid Berman en Encadenados. Es decir, son personajes que viven al límite, al límite del suspense y siempre el espectador acompañándolos. Medalla de oro indiscutible para Vértigo de entre los muertos del año 1958. Y del número 10 al número 1, La soga, El hombre que sabía demasiado, Extraños en un tren, Encadenados, Los pájaros, La ventana indiscreta, Rebeca, Psicosis, con la muerte en los talones y Vértigo. Un ranking, o mejor dicho, 10 títulos de Vértigo, porque a ver quién es el guapo director que puede igualar estas 10 películas. Hoy en día nadie. Evidentemente, en la época clásica de Hollywood había muchos con gran, grandes directores con grandes títulos. Pero claro, es que Alfred Hitchcock, como yo os he dicho, además de todos esos títulos, Crimen Perfecto, Sabotaje, Topaz, ¿Pero quién mató a Harry? La Sombra de una Duda, 39 Escalones, Alarma en el Expreso, El hombre que sabía demasiado, versión del 34, La Posada Jamaica. Es que, claro, la filmografía de, 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 de Alfred Hitchcock es tan grande. Tan extensa, tan rica, tan compleja y plagada de títulos inolvidables, que realmente comentar una película de Alfred Hitchcock es comentar el cine en sí mismo. Alfred Hitchcock es uno de los grandes directores de. fue uno de los grandes directores de todos los tiempos, y sin duda uno de los grandes artistas del siglo XX. Estas 10 películas que os acabo de mencionar y otras tantas que ya vendrán también comentadas en el canal, dan fe de ello. Actrices como Grace Kelly, Kim Novak. Janet Leigh, Vera Miles, todas ellas, sus rubias protagonistas, y actores de la talla de Cary Grant, James Stewart, Farley Granger, Sean Connery, que no era de, sus, de su estilo, pero que ahí estuvo para protagonizar Marlene Ladrona, otra gran película donde el componente sexual ya se explota de una manera mucho más explícita, vamos así decirlo, hicieron de la filmografía de Alfred Hitchcock, pues una de las mejores sino la mejor casi de todos los tiempos, junto con, la de, junto con la de John Ford. Espero que os haya gustado en este ranking, espero que haya sido de vuestro gusto, de vuestro agrado. Dejadme aquí en la caja de comentarios, los comentarios que queráis más apropiados, valga la redundancia. Espero que le deis al like, eso me ayudará mucho. Que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una feliz velada y hasta mañana.